Volta Popular al Alquería de la Condesa. ¿Qué tal, runners? Ya estamos aquí en esta población de la comarca de la Safor, otro de los puntos de encuentro del circuito de Curses Popular Safor Vallvidna, con Ángel Visión y con estas pedazos de gafas que llevo hoy, que están guapísimas, y con Volkswagen, coche con el que nos hemos venido hasta aquí, hasta Alquería, donde tenemos un ambiente espectacular y donde vamos a disfrutar del décimo aniversario de su carrera popular, una también de las más importantes de la comarca. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo yo lleváis? Nem apuráis. Apuráis, pero a tope, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos quedan por inscribirse? Es que moto somos el guardarropa. ¿Se guardarropa? ¿Me podíais guardar esta bolsita? Vale. Gracias. Qué bien, apañado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. ¿De dónde venís? De Tabernes. De Tabernes, ¿qué tal? ¿Apuntados en el circuito? Bueno, claro, y por eso también a ver también a mi hijo también, a mi hijo pequeño también que corre. Y nosotros donde vaya él, nosotros estamos ahí. Sois familia de corredores, ¿no? Sois runners y que lo lleváis en las venas, en la vena, ¿no? Claro, y el mayor también. La sangre ahí a tope. Sí, lo llevamos siempre de encima, en la sangre. Animar, ¿no? Nosotros animar y hacer fotos. Y que vaya muy bien la tarde. Él se llama Alejandro Gálvez. A ver si tiene un poquito de suerte hoy. Seguro que sí, estaremos con él. Gracias. A vosotros. Este es el ambiente que se respira aquí en Alquería de la Condesa. ¿Cómo lo lleváis? Todo ritmo. A tope, a tope. Vosotros corréis de otra manera, ¿no? ¿Cómo bailan las chicas de Oliva? ¿Cómo bailan? Madre mía, ¿cómo estáis? Señora. ¿Bien? ¿Está bien? De categoría. Hace una temperatura impresionante. A ver si disfrutamos. Sí, vais a darlo todo. A lo que podamos, sí. Disfrutar el veranito bien, ¿no? Estupendo. Estáis morenitas, ¿eh? Sí, un poquito de raya. Raya y montaña. Sí, también. Bueno, los niños también que han participado en esta décima Cursa Popular Alquería. Seguimos hablando con un montón de gente que está por aquí. Acércate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevamos? Muy bien. ¿De dónde eres? De Gandía. Gandía. ¿Qué tal Alquería? ¿Buen recorrido o qué? Sí, es planeta, está bien. ¿Larguito cuántos kilómetros? No sé. No sé. ¿Tú lo sabes? Yo empecé a correr y allá va. Eso está genial. Mentalidad esporádica. Hola, ¿qué tal? Hola, ven, 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 ven. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuántos inscritos sois? No, escucha, escucha, ¿cuántos inscritos sois? Somos sobre 900 del circuito y, 100, y sobre 190 de hoy. Inscripciones de que no están en el circuito y de hoy también. Me va a quitar el puesto, ¿eh? Muy bien. Desasosiego de tanto cuncuntra, ¿cómo estáis? Ay, muy bien. ¿Dónde sois? De Denia. ¿De Denia? ¿Y qué tal por aquí, por Alquería, por la Safor? Pues vamos a ver, vamos a ver. ¿No? ¿Estáis en el circuito? Estamos en el circuito, sí. ¿Y la Marina, la Safor, qué preferís? A ver, contadme. A ver, la Marina. Valoraciones, valoraciones. La Marina, la nuestra. La Marina. Lo que pasa es que la Safor viene bien para el verano, pues no dejarlo e ir haciendo cositas. Es más larga también, hasta febrero vamos a tener carrera. Luego se nos juntan todas y veremos qué hacemos, pero bueno, bien. Así estáis esbeltas y guapísimas. Ahí está, ahí está. A tope. Se intenta, se intenta. ¡Suerte! Gracias, desde Denia, desde la Marina, desde Cuncuntra, ahora sí, ya tranquilamente, ¿no? En una relajación más notable. ¿Qué tal? Bueno, respira, así, respira, respira, tranquilo. Un poco. Esto es energía que dais aquí a los corredores, brutal, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo se nota? El ritmo para correr, el ritmo que acompañen para que bache. Buen rollo que transmitís los chicos de Cuncuntra y de la batucada, es algo que se impregna y que la gente nota. Sí, 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 la veritat que els corredors m'ho diuen, ostres, és que sentim l'ambient del ritme i s'anima molt. Vosotros en les carreres, concretament, què és el que fes? Vais a puntos concretos i animais un poquito a los corredores? Sí, puntos donde pasan todos. I el momento que pasan, vosotros animais... De tota la cursa, tota, no? Un moment, de tota la cursa tocant. Chulo, tío. Esto es vocacional 100%, eh? Anem, anem, que estàs esperant. Vinga, lío, animar a los corredores. Hola, què tal, com estàs?
No tan bien como tú, pero ve. Bueno, no sé qué decir. Mira, 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 que nos están viendo. ¿De dónde eres? De Benigánim. Benigánim. Esto está en la Bahía de Albaida. Albaida, correcto, en la Bahía de Albaida. Acertado. Te quiero ver un día corriendo con nosotros, ¿eh? Claro, lo que haga falta. No, siempre me dejan solo, siempre me dejan solo. Bueno, ¿qué tal? ¿Estás haciendo el circuito? Sí, sí, el año pasado ya lo hice muy bien. Este año más larguito, más intenso. Pero bueno, bien. Lo que nos echen. Y además, este año con mejor temperatura, todo hay que... Mucho mejor, el año pasado 38 grados, socorro. Oh, muy bien, muy bien, venga. A disfrutar, venga, gracias. Venga. Desde Benigánim, desde Denia, desde Oliva. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde soy? De Xeraco. De Xeraco también. ¿De dónde eres? ¿Qué tal? De Montechalvo. Montechalvo, de la... Está ahí en la Bahía de Albaida. Bueno, de todos los pueblos de las comarcas centrales vienen a este circuito de la Safor Vallidigna y ya van todos dirigiéndose hacia el punto de partida, pero vamos a seguir hablando con gente. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde vienes tú? Yo de Berroar. De Berroar, aquí al ladito. Además, ahí pronto estaremos con vosotros dando guerra. Sábado que viene, que Berroar. A ver cómo va la marcha. A tope. A ver si hace el tiempo este, hace un tiempo de categoría como hoy. A tope. Vamos a seguir. ¡Aló! Detallazo que han tenido los chicos de Angel Vision, que nos han prestado estas gafas de última generación. Unas gafas chulísimas y las podéis encontrar, esta y otras muchas, en Ferrocarril de Alcoy 58 de Gandía. Son, bueno, una línea de gafas increíbles, sobre todo para la temporada de otoño-invierno que se acerca y donde vais a poder encontrar gafas de vista y de sol increíbles, con una línea y un diseño jamás visto. Ferrocarril de Alcoy 58 en Gandía. No os lo perdáis, están en el centro de la ciudad y se llaman Angel Vision. Vamos a comprobar su efectividad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están mis gafas? Sí, mucho. Mucho. Póntelas, a ver cómo te quedan. ¿Pero me las tengo que quedar o te las tengo que devolver? A ver, te quedan bien. Mírate, mírate ahí al espejo de la cámara. A ver, muy bien, bien, muy bien. Acércate más, acércate más. Acércate. Ahí. Sí, bien, ¿no? Bien, sí. Bien. Son de Angel Vision, flipa. Ferrocarril de Alcoy 58 de Gandía. De ahí precio, te espera. ¿Cómo van de precio? Tiradas. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Dos por uno o algo? Bueno, verás. Tú ves a la tienda y verás. Gran promoción. Diles que vienen de mi parte. De tu parte, muy vale, bien. Venga, ya lo sabes, Angel Vision. Son unos números uno, claro que sí. Salida, a punto de llegar las 7 de la tarde, que es el horario marcado para que salga esta carrera, esta décima volta a PUA, la alquería de la Condesa. Todo el mundo preparado desde el Real de Gandía, también estáis ahí a tope, ¿eh? A tope, a full. A full, a full. Aunque sea ¿cuántos kilómetros son? Vamos a ver. Bueno, 7.900 tengo entendido yo. Está bien, no es una carrera excesivamente dura. No, para quitar carbonilla, bien. Bien. Bueno, el recorrido lo tenemos claro. Sí, hombre, si es el mismo del año pasado, sí, no lo sé, supongo. Vais por fuera de la zona de la población, con lo cual es divertido, ¿no? Sí, también cogemos un poquito de camino de piedra y eso, y se hace un poco más ameno. Y... más ameno. Sí. La próxima también nos veremos, seguro, Berreguard, lo vamos a tener en cuenta. Seguimos hablando con los primeros de la fila. Los primeros de la fila, vale. Ven, por aquí, ven. Hola, ¿qué tal? ¿Lo tenéis sincronizado, el cronómetro? Sí, sí, estamos aquí preparando ya las herramientas. ¿Cómo lo preparáis? Hay que prepararlo, poner el GPS, pulsaciones y todo para salir ya con la marcha puesta. Muy bien.
Tienes claro, ¿no? ¿Cuánto, sí. ¿A cuánto vas a ir? ¿A cuánto el kilómetro? Uy, no sé, aún estoy muy flojo. Aún estoy muy flojo, pero sobre por debajo de 4, por ahí. ¿Por debajo de 4? Muy bien, ¿no? Sí, no, no, pero estos van más. Toda esta gente va mucho más. Bueno, bueno, vamos a controlarnos, que a ver si nos da un chulungo. Sí, no, no, que hace mucha humedad y un poco de calor. Suerte, vaya bien, ¿eh? Gracias. Seguimos, vende, vende. Ay, ay, ay. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hombre, de categoría. El año pasado a tope y este año más aún, ¿no? Más aún, a reventarlo todo. Sí. Aquí, desde Alquería, ¿verdad? ¿Qué? ¿De dónde sois? No, yo soy de Montaverner. Montaverner, Montaverner. Muy bien. O sea que desde tan lejos os da igual la distancia, ¿no? Sí, sí, da igual, da igual. Lo importante es participar, como dice, ¿no? Sí, y si puedes ganar, mejor. Bueno, ¿a cuánto haces el kilómetro tú? ¿A cuánto haces el kilómetro? 3.30. Voy a hacerla de 3.30, 3.25. Vamos a ver cómo sale. Pues mucho, ¿eh? Bien, bien, bien. Madre mía, menudo campeón. Suerte, que vaya gracias, muy bien. Gracias. Bueno, pues ya está todo más o menos listo. Está todo más o menos preparado. Los atletas están en su punto de salida y nosotros vamos a darle la salida con Volkswagen. Es el mejor coche para poder irnos escapados a cualquier lugar desde el punto de meta que sea. Ya sabes, Volkswagen solo en Gandía Motors, en Gran Vía Castilla y Bailén 9, en Polígono Alcodar. Los mejores modelos en Volkswagen los tienes ahí, los vas a disfrutar y son los coches oficiales para que nos lleven a todas las carreras del circuito. Con Volkswagen arranca esta décima Volta Peu a la Alquería en 3, 2, 1, ¡vamos! Here we go. Let me be the one. I want
Por supuesto, entrenará con Volkswagen y con Gandía Motors, tu concesionario Volkswagen en Gandía, en Polígono Alcodar. Aquí llega el ganador de esta décima cursa de la Alquería de la Condesa. ¡Metros, ahí está Fénix en Alabama! ¡Del Club de Atletismo Automoción Baloy! ¡26-03! ¡Para el gigante! ¡Para Fénix! ¡Félix, enhorabuena! Gracias. Lo has conseguido hoy, sí. Sí, sí. 5 minutos, todo un reto, ¿eh? Bueno, no me he dado tiempo, la verdad. Muy bien. Gracias. Enhorabuena, a sumar. Venga, gracias. Félix Font es el ganador de esta décima cursa popular a la Alquería. Shake one.
chez toi à ton rêve. Quand tu vois ton bateau partir, quand tu sens ton cœur s'est brisé, accroche-toi. Corredores al punto de meta donde, bueno, por fin han acabado esos frenéticos casi 8 kilómetros de carrera y vamos a ver cómo, ¿qué tal? ¿Cómo va? De categoría, cada vez más ahora, más cansas que cansas. Todo buen tiempo, buen ambiente. La verdad es que comenzar a lesar está muy bien, pero en gran calor este mes de septiembre y apretamos. Anima, hasta la próxima. Ahí está la gente sudando, la gente prácticamente llegando los últimos. Corredores, los vemos aquí. Esta chica de Camás, justamente de la Alquería de la Condesa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tiempo has hecho la carrera? 47. Muy bien, ¿no? 47, bueno, no se ve mucho, no se ve mucho. Tú eres del club de Camás, de aquí, de la Alquería, ¿no? Soy de la Alquería. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, a recuperarse, ¿eh? Vamos a entrar dentro y vamos a conocer las sensaciones de esta carrera. Vamos. Un año más nos encontramos en este habituallamiento ya tradicional en la Alquería, donde, pues como podemos comprobar, entre fruta, todo tipo de bebida isotónica para coger fuerzas, te vemos que estás bien ya, ¿eh? Muy bien, lo he pasado mal. ¿Has pasado mal? ¿Por qué? ¿Porque el recorrido ha sido complicado? ¿Por el calor? ¿Por qué? No, es porque no estoy en forma, la verdad. Hay que cuidarse, hay que hacer más deporte. Ya lo sé. Recomendamos desde aquí a los runners que antes de hacer una carrera hay que prepararse bien la carrera. La verdad que sí, yo también lo recomiendo. Berreguá, nos vemos. Si Dios quiere, sí. Seguro que va a querer. Espero que sí. Espero. Sí, ha dicho que sí. Vale. Hasta luego. Bueno, como podemos comprobar,
el regenerarse, el reponerse de una dura carrera como esta es súper importante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy cansado. Muy cansado, muy, ¿no? Cansado. ¿Cómo han ido esos casi 8 kilómetros? No, pero está bien, está bien. ¿Está bien? ¿Divertida? Muy bien, muy bien. ¿Buen tiempo? Buen tiempo, buen tiempo. Es importante eso, gracias. A vosotros. Ya ves cómo la gente está contenta, está satisfecha. Todo el mundo está contento, repone fuerzas, agua. Rica, sí, aunque una cerveza hubiera estado mejor, ¿sabes? Todo es posible. Sí, sí, pero si ella también ha corrido, seguro. La gente más joven, el futuro de los runners, claro que sí, aquí en Soul Runners. Bueno, las chicas también han corrido bien, ¿no? Sí, sí, de categoría. Bien, de categoría. ¿En cuánto tiempo lo has hecho, la carrera? En 47, ¿no? Bien, ¿no? Bien. ¿Te has preparado? Pues la verdad es que no. Lo importante es acabarla. Muy bien, venga. Yo vengo motivada siempre. Muy bien, esto es lo importante, motivación extra, la que tenemos aquí en Soul Runners. Este es el espacio donde todo el mundo se está reponiendo, cogiendo fuerzas y preparándose para la próxima carrera. Recordar, el próximo sábado nos veremos en Bellreguard, es la próxima parada de esta edición, de este circuito de la Saforba y Digna, donde no vamos a parar. Los runners al poder con Volkswagen y Angels Vision. ¡Somos campeones! ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao!